El incendio forestal Alisal estalló el lunes por la tarde al noroeste de Santa Bárbara y ha aumentado rápidamente en tamaño, forzando la evacuación de cientos de personas y el cierre de una autopista. Con vientos de 65 a 80 kilómetros por hora, extensa sequía y topografía escarpada, es una tormenta perfecta para un incendio que será muy difícil de contener y de controlar. Con apenas 5% de contención, más de 1.300 bomberos están combatiendo las llamas que amenazan más de 100 hogares y edificios, incluyendo el Rancho del Cielo, la casa de verano del expresidente Ronald Reagan. Algunas áreas en la trayectoria del incendio Alisal no se han quemado desde 1955, convirtiéndolas en un combustible potente debido a condiciones creadas por el cambio climático. Según la Agencia de Energía de Estados Unidos, un 100% de California tiene sequía. Es decir, todo el estado está afectado por la sequía. Y dentro de este parámetro, 33% es sequía extrema. Quiere decir que es el combustible perfecto para los incendios climáticos. Se pronostican fuertes vientos, incluyendo los de Santa Ana en el sur de California, aumentando el peligro de nuevos incendios forestales. Las autoridades han emitido alerta de bandera roja en los condados de Los Ángeles y Ventura. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.